Hola chicos, ¿cómo estáis? Yo soy Arta y bienvenidos a un nuevo vlog. El caso es que hemos encontrado una carta justamente debajo de mi maldita alfombra de la entrada de la casa. Y creo que es una carta, efectivamente, es del maldito calvo de la caseta. Vamos a abrir esta carta y pone: no te atreves a venir a la caseta, y está fatalmente escrito. Tengo, una caja sorprendente que te va a dejar loco con K, me encanta. Te espero en la caseta, impaciente el calvo. Y la firma del maldito calvo. Vamos a ver qué regalo tan increíble tiene el calvo. Yo no me fiaría mucho. ¿Pero por qué? Porque no. ¿No te fías de los calvos? No. ¿No te gustan los calvos? ¿Cuánto pelo tengo yo? Sí, ya sé que tienes mucho pelo, igual que yo. Pero sí, escúchame, ¿yo? Es un calvo. Pero que no tiene pelo. ¿Y qué pasa que no tenga pelo? Me siento un poco mal llamándole calvo, pero es que él quiere que le llamemos calvo. Hombre, imagínate yo. Peluda te voy a llamar a partir de ahora. La peluda y el calvo. A partir de ahora eres la hija del calvo. La pregunta que le vamos a hacer al calvo es: las personas tenemos desde aquí hasta aquí es la frente, ¿no? Pero claro, el calvo no tiene, no tiene, por así decirlo, hasta donde le llega la frente. Entonces, ¿todo su cabeza es la frente? Bueno, es una pregunta bastante rara. Si veo muchas suscripciones y muchos likes en este vídeo, Ali se va a convertir en la hija del calvo. ¡Calvo! Vengo para anunciar que Calvo va a tener una casa independiente de la maldita Máximo House. Hemos reconocido ya que Calvo y esta casa es totalmente otra casa. ¡Calvo! ¿Qué tal, chicos? ¿Por qué sales con una caja? ¿Qué es lo que tienes en esa caja, Calvo? Bueno, lo abrirás tú. Vale, toma, Ari. La cojo yo. La pregunta más grande de todos es: mi frente es desde las cejas hasta donde me empieza el pelo. Pero claro, yo tengo frente porque yo tengo pelo. Entonces, si tú no tienes pelo, tampoco tienes frente. Entonces, no soy un ser humano. Bueno, eres un ser humano. Soy un alien. ¡Soy un alien! ¡Es un alien! Bueno, vamos a abrir la caja. ¿Qué creéis que hay en la caja del calvo? Yo es que me espero cualquier cosa. Yo también, o sea, literalmente del calvo me espero desde un ratón hasta unas llaves viejas. Creo que es alguna cosa de extraterrestres, ya que el calvo no tiene frente, por lo cual no es humano, por lo cual es extraterrestre. Vale. Por lo cual, chicos, suscribiros al canal, así que 3, 2, 1, esto es lo que hay en la caja del calvo. ¡Oh! ¡Lo he dicho! ¡Lo he dicho, puto ratón! ¡Lo he dicho! A ver cómo lo cojo, a ver cómo lo cojo. Bim bam, perfecto, perfecto. Ariadna, Ariadna, tengo una rata. Incluso mira a Ari lo que voy a hacer. No, no. ¡Míralo! ¡Míralo! ¡Mira! ¡Míralo! 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 ¡Hola, ratita! ¡Chen, chere! ¡Chere, chen, chen, chen! Ratita, ¿quieres jugar a la máquina de gancho? ¿Te enseñamos a jugar con la máquina de gancho? Mira, pequeño bichito, tienes que meter la monedita justamente por aquí. Ahí se va. Es que es su hermano. ¡Ostras! A ver, ¿dónde está Miki? Está ahí, vale, pues, vale. Ojo, ojo, ojo. Creo que voy a sacar la primera. Mira, está súper nerviosa, vamos a sacar a su hermanito. A ver, bien. Ojo. 100%, 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 100%. Sí. No. ¡Ay, qué carencias! No le hemos podido satisfacer a este pequeño ratoncín. Creo que esta va a ser la buena. Vale, cuidado, cuidado. Vale, pequeñina, vas a moverlo tú. Vale, vamos a hacer así. Vamos a hacer así, activado. Perfecto. ¿Y te crees que te va a dar suerte? Perfecto, yo creo que si lo hace él para conseguir a su hermano, 100%. Vale, ahí está. Vale, y ahora, dale a este botón, dale a este botón, dale a este botón. ¡Pim! Vale, perfecto. ¡Ojo! ¡Ojo! Perfecto, está perfecto. ¡Vámonos! ¡Míralo! ¡Se parece mucho! ¡Hola, mira! ¡Mira, mira, mira! ¡Mira lo que está haciendo! ¡Mira lo que está haciendo! ¡Se quiere meter! ¡Hola, hola, hola, hola! ¡Cuidado, mirarle, mirarle! Ahora mismo está bastante, pero que bastante chill. Entonces yo lo metería en un maldito hotel de ratas que tiene Guillem. Es verdad, el hotel de 5 estrellas de ratas. Sí. No me Por digas. Lo cual, dicha pequeña ratita va a irse al maldito hotel de las ratas. Guillem, ¿sabes que nosotros hemos venido a darte a esta rata enorme? ¿Qué rata? Mira, esto se llama Mickey. Es un ratón. ¡Es mentira! ¡Me va a quedar! ¡Tenemos un nuevo maldito! ¿Qué dices? ¡Para tu casa de ratones de 5 estrellas! Esto es un hotel de lujo, ¿eh? Para las ratas. Se quejarán. Madre mía, es mejor que nuestra casa, tío. Sí. Hermano, es un duplex de lujo. Tengo una única pregunta, Guillem. Y es bastante, bastante importante. Tú tienes tu hotel de 5 estrellas, super mega ultra tocho, donde ya hay una rata. Pero es que la cosa es que ese mismo hotel está al lado de una maldita serpiente de casi 2 metros. ¿Qué sentido tiene? O sea, la serpiente se puede escapar y
te puede matar a los ratones. Para que sientan el miedo en el cuerpo, para que vivan el día como si fuera su último día. Pero ¿para qué quieres que las ratas vivan al día? Para que estén alerta y estén más activas. Exacto, para que disfruten su vida. Y ya me ayúdame con tu hotel de 5 estrellas. Cuidado, no se vaya a salir el ocupante. Ojo, 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 a ver cómo reacciona. Chiquichi, chiquichi, chiquichi. Y ahí está. Ahí está, fijaros. Está ahí, mirad qué precioso. Mirad qué precioso, mirarlo. Bueno, vamos a dejar a las ratonas tranquilos, porque hay una cosa muy importante que hacer y que muchos de vosotros le tenéis muchas ganas. Y por fin, por fin, por fin, por fin, quedan solamente 4 malditas cajas de Amazon de evoluciones. Estoy, vamos, que abro unas cuantas, llegan más. Vale, abro vale, unas vale, cuantas vale, vale, y llegan yo más. Yo quiero abrir esta, quiero abrir esta porque literalmente pone que es una caja peligrosa. ¿Peligrosa? ¡Hostia! Sí, 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 con explosiones. Y de hecho ya se está abriendo, ¿eh? Hola. Ah, es que claro, la cosa ha llovido está mojada por la noche y está mojada. Vale, por lo cual aún quedan 3 cajas. Lo que yo haría es coger hoy la más grande y en el vlog de mañana reaccionar a esta, que es un poquito más pequeñina, y después esa, que seguro que es pequeñita, pero es la típica pequeñita que, vamos, te coge y te malditamente destroza puñetazos. Así que en esa caja hay cosas buenas, ¿eh? Locura. Sal, porque le tengo que contar a la gente una cosa que tú no puedes saber. ¿Cómo que yo no puedo saber? Un secreto. ¿Cómo que un secreto? Luego lo verás. Bueno, yo creo que habrá que irse a los panas. Sí, nos vamos. Dejar a la niña calva. Dios, niña calva peluda. Ya no vas a ser la hija de Arta, vas a ser la hija del calvo. Ya no quiero que seas mi maldita hija. De hecho, no quiero abrir tampoco esa maldita caja. Vámonos de aquí. Adiós. Adiós. Ari. Adiós. Ojalá venga el calvo y te mate. Adiós. Bueno, chicos, en verdad el secreto es un objeto. Básicamente es una flor de chuche que quiere dársela a Arta para que se la dé a Nadia. ¿Cuál crees que es el secreto de Ari? Ni idea, tío. Es que puede ser cualquier cosa, tío. Vale, vamos a irnos a por la caja y después ya, si encontramos a Ari, pues bien. Quiero que Arta salga con Nadia. Madre mía, la buena hermosa, tío. Esto ya no es una maldita caja. Esto es cartón deshecho que no sirve para absolutamente nada. ¡Oh! ¡Madre mía, cómo pesa! ¡Vamos a abrirlo todo! Y aquí tenemos por fin las malditas cajas. Arta, abre las cajas y luego te doy mi regalo, que te va a encantar. Bombísima, pero ¿me puedes dar una vista del regalo? Porque aquí en este vídeo hay demasiados regalos. Nos encanta a todos. ¿A todas? Sí. Todas. A todas las chicas, a todas las mujeres, vale. Va relacionado con... Bueno, yo me voy a callar. No, no, sí, sí, cállate porque no te voy a dar más pistas. Naka, a ver, abre tú primero tu caja roñosa. A ver, mi caja no tiene mucho misterio. Es peligrosa, pero son literalmente unos LEDs. ¡Hala! ¡Un enchufe, qué guapo! Un multienchufe. ¡Hola, un multienchufe! Vale, bombísima. El caso, chicos, vamos a abrir la mía. Y lo primero que encontramos es otro maldito flamenco. ¡No! ¿Por qué? Está maldito ese flamenco, bro. ¿Por qué? No queremos otro flamenco, por favor. ¿Por qué hay otro maldito flamenco? ¡No! Adiós, a la piscina. ¡El flamenco! ¡No, Nácar! ¡No! ¡Deja el flamenco! ¡Deja mi maldito flamenco! ¡Nácar a la piscina! ¡Nácar a la piscina! ¡Nácar a la piscina! 100%, 100%. ¡No! ¡Este flamenco va a acabar en la piscina! ¡Nácar, no! ¡Dámelo! ¡Ah! Es mi maldito caballo, es mi maldito caballo. ¡Ah! ¡No! 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 Y lo siguiente que hay en la caja es otros malditos. ¡Otros malditos Aquadragons! ¡Qué guapo! ¡Qué guapo! ¡Qué guapo! ¿Quieres? Sí. Pues obviamente se van a ir a la maldita piscina. Nácar, salva esos Aquadragons. ¡Correr! ¡No llego! ¡Vamos, Nácar, vamos! ¡Nácar, Nácar, no! Lo tengo, he salvado la vida de unos millón de Aquadragons. No, porque están ahí. Pero también. No me lo puedo llegar a creer. Pero aquí están los Aquadragons y la comida. ¡Es verdad! ¡Corre, Ari, corre! ¡Corre, no! ¡No, no, 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 no! ¡Ari al pozo! ¡Ari al pozo! ¡Ari al pozo! ¡No, no, no! ¡Ari al pozo, no! ¡Alfonso, no! ¡Alfonso, no! ¡Detenido! ¡Estás totalmente detenido! Vas a irte tú al foso. ¡Levántese, señor! Y nosotros ahora mismo lo tenemos cogido de una forma que es imposible que se escape. Ha sido una buena vida, pero bueno, hasta aquí he llegado. Adiós, Nácar. ¡No! 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 Pero como sabéis, en este baño tenemos otro pulpo de Aquadragons. Pero lo que pasa es que no sé por qué, pero no crecieron. Creo que les puse el agua demasiada fría. Pero bueno, no pasa nada, Ari. El caso es que ahora sí que sí lo vamos a hacer bien. Vamos a poner la huella bastante, bastante calentillo. Bueno, a medio ambiente. Vale, vamos a aflarlo un poquito. Así está bien, ¿no, Ari? Sí. A ver, ¿toca? Sí. Bombísimo, ¿no? Perfecto, venga. Pues el pulpo. Venga, hasta aquí, mira, pone una raya aquí. Vale, espera, 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 espera. Ya está, perfecto. ¿Qué hay una línea? Pero me da igual la niña, no, no, ¿sabéis no, por qué? Porque después de ser el maldito doctor, soy el puto amo del barrio, Johnny.
Vamos a meter los huevos, los únicos huevos que se han salvado. Procedamos a evolucionar a los malditos dragones. ¡Ay, lo has puesto en el pulpo! ¡Ah! El pulpo acuático, vale, bomba. Y ahora lo que voy a hacer es literalmente remover con las manos. ¡Ay, ay! ¡Este está! ¡Tribomba, chico! Porque el puto amo salvando dragones acuáticos. ¡Bim, bim, 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 bim! Y lo que vosotros no sabéis es que aquí tenemos una nueva mascota que necesita ser presentada. ¿La escucháis, verdad? Mirad, mascota. ¿Tú qué crees que es, Ari? Un pájaro, es obvio. Es pájaro, pero vais a alucinar porque es un pájaro espectacular. Increíblemente bonito. Suscribiros porque estamos trayendo un montonazo de mascotas al canal. Y si entre los ratones el hotel de 5 estrellas, la serpiente Merlin, que ya le habéis puesto nombre, Max, que os acordáis que tiene Instagram, que es justamente este, Max el Husky, ir a seguirle, que está en la primera línea de la descripción, y también seguirme a mí, que soy @artames, a ver si llegamos ya a los 300.000 seguidores. Lo tenéis absolutamente todo en descripción, así que 3, 2, 1... ¡Arta, espera! Te tengo que dar el regalo. ¡Ah! El regalo que lleva prácticamente desde el principio del vídeo aguantando. A ver, Ari, ¿qué pasa? Vale, te voy a ir dando pistas, ¿vale? ¡Ah, otro maldito juego! Vale, a ver, primera pista, va, Ari. Bueno, ya te lo he dicho antes, pero te lo vuelvo a repetir. Nos encantan las chicas. ¿Cereales, Ari? ¡No! No sé, a todas las chicas que yo conozco. ¡Algo dulce! ¿Algo dulce? Te voy a decir que es de color rosa. Ajá, es mermelada. ¿No? ¿Una rosa? ¿Sí? ¿De color rosa? No, una rosa de color... ¿De qué color son las rosas? ¿Rojo? Sí, de color rojo, pero dulces. ¡Oh, no, enséñame, señor! Es una rosa que le vas a regalar a Nadia. Me he traído absolutamente a toda la maldita casa, menos un integrante que es Jan, que está durmiendo ahora mismo, para presentaros esto. Que ya Nácar lo ha visto, pero lo que pasa es que Ari y Guillem no tienen ni idea de lo que hay aquí. Así que, 3, 2, 1... ¡Jan! ¡Qué guapo! ¡No! Mirarme. Cógelo, vale. ¡Oh! ¡No me lo creo! ¡No me lo creo! ¡Wow! ¡Wow! Está 100% domesticado. De hecho, me he pasado horas entrenándolo para que se ponga la cabeza. No puedo llegar a creer. De hecho, míralo, ahí está. Ari, bájate de mi cama con tus malditos zapatos, tío. De hecho, estos pájaros, si no sé mal, confunden los reflejos del espejo con otros pájaros. Eso, eso, eso. ¡Ah, ah, 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 ah! ¡Blue para, bro! ¡Ah, qué daño! Vamos a guardar. Para, ya. Blue, por favor. Blue, por favor, respeta un poco mi oreja, tío. Me están llamando. Sí. Es un número oculto, Arta. Sí, pero mejor no lo cojas. Vale, vamos a mi habitación, a la otra, y vamos a cogerlo. En plan, no sé quién es. Fijaros, número desconocido, o sea, número oculto. Vamos a cogerlo. ¿Hola? Hola, tontito. ¿Cómo que tontito? Eres la única luz que te puedo decir. ¿Por qué me está llamando tonto? ¿Quién eres? Soy el que va a hacer que tengas el peor día de tu vida. ¿Qué dices tú, chaval? ¿Quién te crees? Es una panda y vais a sufrir mucho hoy. ¿Pero qué dices? ¿Quién eres? Vais a llorar. Juega, tío. Gente random, tío. Madre de Dios. Bueno, bueno. Mientras estáis aquí rayados, yo me voy a grabar un TikTok, ¿vale? Adiós. Escúchame, Naka. ¿Nosotros tenemos alguna deuda pendiente con... No. Porque lo que pasó, bueno, había un chaval que era nuestro amigo que le debía dinero a un chaval. ¿Le debía cuánto? ¿200 euros? Sí, no mucho tampoco. O sea... ¿Vale? Entonces, ese chaval se enfadó tanto con nosotros, tanto con mi amigo, porque el otro chaval no le quería pagar y se lo terminé pagando yo. Lo que pasó es que le, bueno, le rompió un faro del coche y se enfadó mazo. Pero ese chaval es chungo, porque estuvo, sí, sí. ¿Cuántos años en prisión? Estuvo como 3 años en prisión, luego le dieron la prisión preventiva, que significa que solo tenía que ir a dormir a la cárcel. Como 7 años, algo sí, así, sí, estuvo. En total, sí. Vale, entonces, claro. Es un poco chungo, ¿vale? Y la verdad es que no me gustaría... La voz me resultaba familiar, tío. Es él, es él 100%. Sí, sí, 100%. Y llevaba modificador, tío. Bueno, vamos a cortar y vamos a dejar de rayarnos. ¿Ari? Oye, Ari, ¿has visto a Ari, Jan? Creo que Ari estaba grabando un TikTok ahí. ¿Eh? No, mira, está su móvil. O sea, se había dicho que venía a grabar TikTok. Mira, 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 tiene una grabación. Pero se ha puesto a bailar. Oh, a lo mejor está en el baño. A ver, tío. Yo personalmente no lo creo. Mira, ahí par, como que para la. Adelantamos, sigue bailando. O sea, de momento no está pasando nada. ¿Qué? No me lo puedo creer. ¿Sabes quién es? Es el pavo que nos ha llamado. Es
Vale, nos acaba de llamar un puto pavo. ¿Hola? ¡Mierda! 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 Real, vale, ya está. O sea, hay que cortar el vídeo por aquí. Muchísimas gracias a absolutamente todo el mundo que ha visto el blog, pero nosotros nos vamos a ir a buscarla.